continuidad. No solo estamos terminando las obras, los más de 160 frentes de obra que encontramos, sino que estamos dando inicio a los proyectos que ya estaban, que ya venían avanzando. Esta es una de estas obras, hace parte del sistema estratégico de transporte. Estamos aquí con la gerente del sistema estratégico, la doctora Mirna Jones. Y esta es una obra que tiene una inversión de 3.444 millones, va a conectar el Líbano con Urinca. Esta primera fase es una vía muy amplia, muy importante, de 4 carriles, más de 2.100 metros de longitud. Y bueno, se trata precisamente de ir mejorando la movilidad. Va a tener buenos andenes, con movilidad inclusiva para personas en situación de discapacidad. Y esta obra se conecta con la de Turinca, que permitiría retornar a la troncal, mejorando obviamente los tiempos de recorrido del transporte público y de todos los habitantes de este sector. Usted habló muy de la extensión de la ciudad de Santa Marta hacia este sector, y en este sentido también está usted proyectando ciertas obras para beneficiar a las comunidades. Claro que sí, esta es la ciudad crece hacia esta zona, como sabe también los planes están incluidos en la actualización del COMPA, en la prolongación de la Libertadores. Es una propuesta que ha hecho incluso el doctor Caicedo desde el periodo pasado, y nosotros aspiramos a materializarla para interconectar la troncal con la vía alterna. Y toda la, digamos, el área perimetral de esta zona, para mejorar, como hemos dicho, la movilidad interna y la mejor prestación de un transporte público en todo este sector que está creciendo. Alcalde, ¿cuánto cree usted que va a durar la culminación de las obras iniciadas por el concejal? Bueno, esta obra tiene un periodo de 7 meses. Las otras obras que dejó iniciar el doctor Caicedo, que nosotros hacemos seguimiento lunes a lunes, tienen diferentes fases. Hay proyectos o contratos que fenecen en marzo, otros en abril, y cada uno tiene el ritmo según su cronograma. Nosotros estamos, como saben, haciendo lunes de seguimiento a obras y estamos mirando los avances ítem por ítem. Hoy tuvimos otra vez seguimiento y contratista que se va colgando, pues vamos haciendo los ajustes, y todos están advertidos de que no vamos a permitir atraso en las obras o atrasos injustificados en las obras. Hay atrasos en algunas, pero son justificados. Te pongo el ejemplo, algunas del mismo sistema estratégico de transporte, que cuando se rompe se encuentra que hay un colector que tiene amenaza ruina, entonces obviamente no se puede tapar si no hay un cambio completo de la estructura del colector. Y así sucesivamente, entonces son demoras justificadas. Por eso ustedes han visto que en el tramo de la ferrocarril, entre la primera y la quinta, está esa obra detenida. Ya entregaron los estudios del diseño y ahora toca buscar los recursos para contratar la reconstrucción de ese tramo del colector. Y así sucesivamente vamos avanzando. En la 22, entre Octava y Ferrocarril, también el mismo sistema estratégico tenía una obra parada. Es producto también de lo mismo, del rompimiento de una tubería en Alvesto de alcantarillado viejo. Entonces toca hacer los diseños, mirar a ver y buscar los recursos para la reposición de esa tubería. Entonces todas las obras tienen un cronograma. Nosotros, y tengo que decirlo, el doctor Caicedo se caracterizó por no dejar obra inconclusa. Lo hizo en la universidad, y las que hemos encontrado en la ciudad, todas están avanzando y tienen que tener los amarios, la seguridad y la tranquilidad de que ninguna obra va a quedar a mitad de camino. Entonces nosotros y en nuestro modelo no hay parques tycoon, ni hay avenidas del río sin terminar, ni hay mercados inconclusos. No, todas las obras se van a terminar. Pero en este año se termina. Este año está previsto que se terminen todas, claro. Alcalde, ¿y en el próximo día vamos a tener más inicios de obras? Sí, en el próximo día tenemos el inicio de acá, un tramo ya para el sector de Curinca, y estamos esperando que el Consejo nos apruebe la adición presupuestal de recursos que vienen del gobierno anterior para este año, para iniciar varias obras que tienen que ver con parques, con vías, con los centros de referenciación y otros proyectos que en su momento iremos anunciando. Alcalde, ¿se va a lograr a fin los parqueaderos públicos en el centro histórico de Santa Marta? Tú sabes que nosotros hemos planteado una propuesta, la vamos a dejar consignada en el plan de desarrollo. Queremos buscar un socio, un privado que haga las inversiones necesarias para construir sobre todo parqueaderos subterráneos. Queremos habilitar más de 1.500 celdas en el centro y estamos esperando propuestas. De hecho, hay personas interesadas en buscando información y estamos esperando que se formalice una propuesta para darle viabilidad, que avancen en la prefactibilidad
a ver si este año podemos adjudicar una alianza público-privada en ese sentido, de organizar, de construir parqueaderos para organizar todo el sistema de parqueo y parquímetro en el centro de la ciudad.